¿Sabías qué es lo que pasa en el corazón cuando te están tomando un electrocardiograma? O, bueno, un electro. Déjate lo explico. Todo comienza cuando un miocito cardíaco se despolariza. Es decir, su carga exterior pasa de ser positiva a ser negativa. Esto no ocurre en todo el miocito a la vez. Más bien, la despolarización va recorriendo al miocito hasta que éste se logra despolarizar completamente. Por tanto, cuando el miocito se está despolarizando, existe un lado negativo y otro positivo, que, si lo analizamos con una flecha, la base de la flecha resultaría ser el lado negativo y la punta de la flecha el lado positivo. Por tanto, la flecha apuntaría en esta dirección. A su vez, cuando el miocito se está repolarizando, las cargas exteriores pasan de ser negativas a positivas de nuevo. Y mientras la repolarización recorre al miocito, nos encontraríamos que ahora la flecha apuntaría hacia este lado, porque ahora las cargas positivas están aquí y las cargas negativas están aquí. Y si ahora intentamos trazar en papel lo que está pasando, bueno, tendríamos que colocar dos electrodos, uno negativo y otro positivo, y esto conectarlo a una máquina que nos diga lo que observa. Cuando el miocito se despolariza, recordaremos que la flecha apunta hacia este lado por cómo están fluyendo las cargas, por tanto, la flecha apunta hacia el lado positivo, y en el papel nos encontraremos con un registro positivo. Sin embargo, cuando el miocito se repolariza, la flecha apunta ahora hacia el lado negativo, por tanto, obtendríamos un trazo negativo. Fácil, ¿no? Pues lo mismo sucede en el corazón, solo que aquí la despolarización no es como se aprecia aquí, más bien viaja desde las aurículas hacia los ventrículos, generando esta flecha. Pongamos entonces ahora nuestros electrodos. Cuando la flecha se acerca hacia el electrodo positivo, obtendremos un trazo pues positivo. Y cuando se acerque al electrodo negativo, obtendremos un trazo negativo. Entonces, ¿por qué es que en un electrocardiograma se obtiene este bello trazo? Esto es porque la despolarización va recorriendo al corazón y no lo hace siempre en esta dirección, de aurículas a ventrículos. Bueno, sí, pero es más complicado. Más bien, esta flecha se va a ir moviendo conforme se vayan despolarizando las diferentes regiones del corazón, dándonos como resultado que la flecha va a estar apuntando hacia diferentes direcciones a lo largo de todo su recorrido. Siguiendo el recorrido que hacen estas flechas, nos encontraremos con esto. Cuando se despolarizan las aurículas, las flechas se dirigen hacia el lado positivo principalmente. Por tanto, se registra un trazo positivo. Después de esto, no existe flecha durante unos momentos. ¿Por qué? Porque la corriente de despolarización se encuentra atrapada en el nodo AB y este tarda un momento en liberarla. Por tanto, no se registra nada en el trazo. Cuando la despolarización logra superar al nodo AB y al fin llega a los ventrículos, la flecha se dirige primero hacia el lado negativo. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, porque primero se despolariza el lado izquierdo del tabique interventricular y por tanto es que se registra este trazo negativo. Posterior a eso es que se despolarizan los ventrículos, pero por ser más grueso el miocardio del ventrículo izquierdo, pues requiere mayor poder de despolarización y por tanto la flecha predominará hacia esta dirección y por tanto apuntaría hacia el electrodo positivo, por lo que se registraría un trazo positivo. Y finalmente, la última parte en despolarizarse es la región posterior de los ventrículos, por tanto la flecha apuntará ahora hacia esa dirección, dándonos como resultado un trazo negativo. Enseguida a esto, la totalidad de los ventrículos se encuentran despolarizados y por tanto, al todo ser de una sola carga, no se detecta ninguna flecha, así que se registra un trazo lineal. Poco después a esto sucede la repolarización de los ventrículos, la cual comienza desde el exterior hacia el interior, porque los miocitos cercanos al endocardio tienen un potencial de acción más largo y les dura un poquito más la despolarización. Por tanto, nos daría una flecha que, aunque suene extraño, se dirige hacia ese lado y por tanto obtendremos un trazo positivo en vez de uno negativo. Pero entonces nos surge una pregunta, ¿por qué es que en cada derivación se registra un trazo diferente? Si quieres averiguar esto, tendrás que esperarte hasta el siguiente video y por tanto ayudarnos a compartirlo y suscribirte.
Nos vemos en la siguiente.